La ceremonia inaugural será tal día como se conoce, este viernes a las 10 horas, y estará presidida por Pierina Correa de la Revolución Ciudadana, Patricio Carrillo de Construye y Verónica Centeno de ADN. Mientras ahora se conoce o ha trascendido ya que sería Henry Kronfle el único postulante y que se convertiría en el próximo presidente de la Asamblea Nacional, se desconoce quiénes estarían en las dos vicepresidencias, pues tanto Pierina Correa como otros miembros de la Revolución Ciudadana han optado por no dar nombres precisamente tras lo que sucediera el 2021. Entonces así está la asamblea conformada para la ceremonia inaugural de este viernes. Importantísimo este resumen, ¿no?, de cómo vamos a encontrar la Asamblea Nacional en esta jornada inaugurativa, y vamos a ver qué ocurra. ¿Ese mismo día, Mercy, va a elegirse el presidente o es al día siguiente? El mismo día se debería elegir, pero ya sabemos de que hay ocasiones en las que no se ponen de acuerdo, se van a un receso legislativo. O también pueda que se elija al presidente, pero se suspenda y las vicepresidencias pueden elegirse en otra fecha, que en este caso ya convoque el nuevo presidente. Pero lo que se aspira es justamente avanzar ya con esta elección el propio día de instalación. Recordemos cuando Guadalupe Llori asumió la presidencia, precisamente sucedió esto. La sesión se suspendió, se postergó, y luego recién ya conocimos quién fue a la presidencia y a las dos vicepresidencias.